Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Seguimos avanzando con la guía para el examen de ingreso para admisión a universidades o educación superior en México. Esta guía la ofrecen distintas universidades para poder ingresar, universidades que tienen el convenio con el Ceneval. Bien, con este problema le enfocaremos a la parte matemática. Nos preguntan, al factorizar a cuadrada más 2a menos 15, se obtiene y tenemos las distintas partes. Bueno, para poder resolver esta pregunta, lo más fácil es aprenderse las reglas de factorización. Cuando tenemos un trinomio, tenemos dos opciones: o trinomio cuadrado perfecto, en caso de que el primero y el último tengan raíces cuadradas exactas, de la cual este tiene a y este no tiene raíz cuadrada exacta, es decir, no hay un número que multiplicado por sí mismo me dé 15 o menos 15. Entonces, cuando esto pasa, lo que tenemos que hacer es, si sabemos factorizar, abrir dos paréntesis, puesto que es un trinomio cuadrado no perfecto. Trinomio cuadrado no perfecto, o lo que le llamamos trinomio cuadrado de la forma x cuadrada más bx más c. También esto es una especie de identificación para saber con qué trinomio estamos tratando. Bueno, una vez abiertos los dos paréntesis, se extrae la raíz cuadrada del primer término, que en este caso a cuadrada su raíz es a, y se repite en ambos paréntesis como primer término. Después, se van a buscar mentalmente dos números que multiplicados me den 15, con la condición de que esos dos números también sumados o restados me den el término de en medio, es decir, más 2. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, hay que buscar dos números, aquí uno, que multiplicados me den menos 15, y que esos mismos números sumados algebraicamente me den o restados, aquí acuérdense que es suma o resta, dependiendo de los signos, me den el término de en medio que es más 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué números me dan 15? Bueno, tengo varias opciones. Tengo 3, 5, tengo 15, 1 y nada más. Por lo tanto, tengo la opción de 3, 5. Ahora me doy cuenta que 3 y 5, si los resto, pueden ser 2. ¿Cómo tengo que restarlos para que me dé más 2? Ah, pues tiene que ser de la siguiente manera. Tiene que ser menos 3 más 5. Porque 5 menos 3 es la única manera en que me dé más 2. De lo contrario, si yo pusiera así, menos 3, perdón, más 3 menos 5, la resta de estos dos me daría menos 2. Y no es el número que busco, el número que busco es más 2. Por lo tanto, uno debe de ser menos el 3 y el otro debe de ser más el 5. Y multiplicado, según la regla de signos, más por menos me da menos. Quiere decir que sí, exactamente son los signos que cuadran. Otra manera de colocar los signos, y que muchas veces se sigue esta metodología, es la siguiente. El primer signo que vemos aquí lo repetimos, lo pasamos abajo, ahí está. Y el segundo signo que vamos a sacar aquí lo obtenemos de la multiplicación de este por este. Más por menos, menos, ahí está. Y con esto al menos ya sé que hay un signo más y que hay un signo menos. Ya nada más es parte de mí identificar cuál va a ir con el más y cuál va a ir con el menos. Sin embargo, ya lo tenemos identificado aquí. Más 5 y menos 3. Y esta sería la correcta factorización. Por lo tanto, el resultado correcto sería el inciso A. ¿Ok? Entonces, esta forma en cómo hemos resuelto este ejercicio es obviamente conociendo los análisis de factorización. Tranquilamente. Ahora, supongamos que en algún momento olvidé la factorización, es decir, no sé cómo factorizar. Una de las formas para no estancarnos a resolver este ejercicio es la siguiente. Obviamente, cada una de estas respuestas es una la correcta. Por lo tanto, debo de ver que a menos 3 por a más 5, en este caso, multiplicados, cada uno los tengo que multiplicar individualmente. ¿Ok? Entonces debo de recordar cómo multiplicar. A por a cuadrado. A por menos 3, menos 3a. 5 por a, 5a. Y 5 por menos 3, menos 15. Noten que las multiplicaciones es muy fácil si hacemos de la siguiente manera. Un término de abajo que multiplique a los dos de arriba. Ya que termine, el otro término de abajo que multiplique a los dos de arriba. Si tengo otro término abajo, así me voy multiplicando a todos los términos de arriba. Y de esta manera termino una multiplicación que al final puedo simplificar. Es a cuadrada, 5 menos 3 me queda más 2a y menos 15. Me doy cuenta que sí, que de esta manera, pues el inciso A es el correcto. Y ya sea que lo compruebe yo de esta manera o que sepa las reglas de factorización, siempre vamos a tener herramientas matemáticas, al menos dos, para poder resolver un tipo de ejercicio. Recuerden que en la matemática solamente existe un resultado correcto
pero el número de caminos al cual llegamos a ese resultado es indefinido. Entonces, bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal de Profesor Particular, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like. Si quieren acceder al tutorial completo del video preparado para este año sobre la guía total del Lexani, accedan a nuestra página de profesorparticularpuebla.com o accedan en el link que está en la parte de la descripción de este video o en la esquina superior derecha. Nos vemos en un siguiente video.